Buenos días, niños. Amar, adorar y servir. Hoy día vamos a hablar por qué murió Jesús en la cruz. Jesús muere en la cruz porque ama mucho a su Padre Dios y le obedece aunque le duela. Jesús nos ama y desea salvarnos del pecado. Desea que seamos felices. Ahora, niños, vamos a ver un video. Estén muy atentos. ¡Crucifíquenlo! 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 Así fue que el viernes, ese día tan pero tan triste, a Jesús, nuestro Señor, el que a tantos había sanado y tanto había predicado acerca del amor, lo obligaron a cargar una cruz por la ciudad. Se cayó 3 veces y las 3 veces volvió a levantarse para seguir andando rumbo a la cima de una montaña llamada Gólgota. Su madre lo siguió llorando. Y luego, en la cima de la montaña, a nuestro Señor lo colgaron en la cruz. Allí fue que tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y el castigo de nuestros pecados, los tuyos y los míos, y murió en la cruz. Como ven, tanto nos amó Jesús que vino a sanarnos, a enseñarnos y a morir por nosotros para librarnos del pecado. Eso fue lo que hizo. Jesús murió. Niños, ¿vieron el video? ¿De qué trata? ¿Por qué Jesús acepta morir en la cruz? ¿Qué actitudes negativas vuelven a colocar a Jesús en la cruz? ¿Cómo tú te debes portar? Te dejo estas preguntas para que reflexiones con papá y mamá. Bueno, niños, esta parte de la historia de Jesús es un poco triste. ¿Por qué? Porque Jesús muere en la cruz por nosotros, para salvarnos del pecado. Pero, de acá a 3 días, va a haber una gran sorpresa que te la voy a contar después. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.